¿Qué hace un ingeniero civil? ¿Sabes a lo que se dedica un ingeniero civil? ¿Te gustaría ser uno? Vamos a averiguar. La ingeniería civil es una de las disciplinas más antiguas y fundamentales de la ingeniería, y hoy vamos a explorar esta área. ¿Qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil se centra en el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura que forma la columna vertebral de nuestra sociedad. Esto incluye puentes, carreteras, presas y puertos, por nombrar solo algunos. Los ingenieros civiles son los arquitectos del mundo construido, responsables de estructuras que resisten el paso del tiempo y mejoran nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo trabaja un ingeniero civil? Los ingenieros civiles son los visionarios detrás de las estructuras más impresionantes. Su trabajo comienza con la concepción de un proyecto, seguido de estudios detallados y el diseño de estructuras que no solo deben ser estéticamente agradables, sino también funcionales, longevas y seguras. Se enfrentan a desafíos como el terreno, la economía, el clima y la sostenibilidad, asegurando que cada proyecto se integre armoniosamente con el medio ambiente y la comunidad de destino. Pueden pasar su tiempo en la oficina diseñando proyectos con software avanzando o en el campo supervisando la construcción. La comunicación en este trabajo es clave, ya que trabajan en estrecha colaboración con arquitectos, contratistas y el público para llevar a cabo sus obras con la mayor eficacia posible. ¿Cuál es la importancia de los ingenieros civiles? Los ingenieros civiles son cruciales en la protección y el desarrollo de nuestras comunidades, ya que son ellos quienes diseñan sistemas de drenaje para prevenir inundaciones, puentes que conectan ciudades y vías de transporte seguras. ¿Dónde puede trabajar un ingeniero civil? La ingeniería civil es una profesión con un campo de acción muy amplio, ya que los ingenieros civiles pueden especializarse en ingenierías como la estructural, geotécnica, ambiental o de transporte, o pueden ejercer en trabajos como inspectores, asesores de construcción o proyectistas urbanos, pudiendo centrarse en proyectos pequeños o grandes y urbanos o rurales, dependiendo de su disponibilidad o especialización. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like, y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.